al punto de esta acción. Y en su momento lo vamos a referir, porque realmente hay aspectos que no se concuerdan, que no se corresponden con los procesos constitucionales, para nada. Pero mientras tanto, hacíamos alusión hace unos minutos a que el respetable colega, que no sé cuando nosotros hicimos uso de la palabra, decía, no le falta respeto, es lo único que hemos hecho, hacer uso de la palabra, estaba rozando el fondo, no podemos hacer eso. Lo haremos en otro momento, porque mientras tanto, hay algunos aspectos previos y límites que nosotros queremos plantear. Lo primero es que hemos visto que su ángel es el proceso de se desarrolle, creo que el tribunal deberá referirse a eso de la forma que dice el procedimiento. Se ha perseguido en amparo a la alcaldía de San Francisco de Macorís, pero se ha perseguido conjuntamente en el mismo amparo al alcalde de San Francisco de Macorís, lo cual es improcedente en términos jurídicos. No puede seguir así porque no tendríamos ningún resultado. Porque si bien es cierto que existen algunas acciones en la ley frente a los funcionarios públicos, no es en amparo ni en este ni en esta jurisdicción. Tendría que mejorar eso. Entonces, nosotros vamos a solicitar, previa otra solicitud, de primero. Con un celular y haciendo anotaciones. Quiero saber la calidad que tiene para estar aquí haciendo eso, a ese señor. ¿Quién es él? Pues debe de retirarse de aquí.